más que contentos con el intendente Gustavo Martínez, justamente en despedir a más de 100 artistas nuestros de aquí, de Resistencia, del Chaco, que van a participar justamente del Prescojín y que nos van a representar a nosotros, a los resistencianos. Y si Dios quiere, esta participación, que cabe recordar que hay 10 rubros son los que participan y nos están representando a nosotros. Es decir, ellos van a exponer a través de la danza, a través de la música, justamente lo valiosos que son. Nosotros tenemos muchísimos artistas y esa es la mirada particular que tenemos desde el gobierno de la ciudad de Resistencia, es acompañar, que los demás conozcan también los valores que tenemos aquí en la ciudad de Resistencia, que nacen de esta ciudad tan querida. Estamos acompañando en todo lo relativo a traslado, es decir, transporte, estadía, comida, con un objetivo claro, que es justamente que nuestros artistas se desliguen mentalmente de esa preocupación, porque la verdad que es toda una preocupación para ellos. La verdad que, bueno, estamos con una delegación de 105 personas en distintos rubros, y bueno, estamos felices de que otra vez se pueda organizar el Prescojín, y bueno, nosotros siempre estamos a la altura de las circunstancias, llevamos artistas de toda la región, agradecemos como siempre infinitamente el apoyo del intendente, que bueno, hace mucho tiempo apostó a este Prescojín, y bueno, hoy día tiene los frutos, ya que tiene una interacción con todo el país y tenemos la posibilidad de, bueno, también llevar un poco de algún arte específico al escenario de Cosquín. Mi nombre es Aníbal Sardi, somos del grupo Trinar y vamos por el rubro del conjunto vocal. Y vamos con toda la fe, con toda la esperanza, la ilusión, los anhelos de ganar, de traer el triunfo y dejar bien parado al Chaco, que es lo que queremos, digamos, al hacer Resistencia. Lautaro Mesa, también del grupo Trinar, y esta va a ser la segunda. La primera vez fue en el 2020, así que también llevamos grato recuerdo de aquella vez. Agradecemos obviamente a Gustavo, que hace posible también todo esto. Mi nombre es Cristian Rodich Novelli, yo soy de Duartango, la Academia de Baile de Duartango, y participamos en Conjunto de Baile Folclórico. O sea, venimos yendo unos cuantos años, tenemos unas expectativas muy grandes. Este año, el año pasado, la verdad que estuvimos muy cerca, quedamos en lo que se considera un segundo puesto, así que no podemos ir por menos. Tenemos toda la presión en la espalda, lo sentimos, así fue todo este tiempo de ensayo, fue muy bravo, y en esta época con todas estas restricciones y demás se complica mucho más. La verdad que es algo que hay que agradecer día a día, año a año, porque es una cosa que uno por ahí no calcula, pero ahí está, se ven los colectivos, se ve la gente, se ve toda la movilidad, y es una cosa que si uno se pusiese a hacer números es inalcanzable. La verdad que es algo para agradecer muchísimo a la Intendencia.